Según la Universidad de California, hablar en público es el miedo más común en la gente. No sabemos si este estudio sea verdad o no, puede cambiar, pero al final es un miedo que ataca a muchos. Sí. ¿Y por qué da miedo hablar en público, Ale? Pero el hablar en público es otro punto básico. O sea, si no sabes comunicar eso que está en tu cabeza, ¿cómo el mundo te va a comprar tus productos? ¿Cómo el mundo te va a conocer? ¿Cómo vas a resolver el problema con tu hijo, con tu esposo, con tu jefe? O sea, son dos pilares fundamentales que creo que todas las personas tenemos por obligación que aprender. Y aprender. Y justamente vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de algunos tips sobre cómo hablar en público. Y según la Universidad de California, hablar en público es el miedo más común en la gente. No sabemos si este estudio sea verdad o no, puede cambiar, pero al final es un miedo que ataca a muchos. Sí. ¿Y por qué da miedo hablar en público, Ale? Porque imagínate, de entrada, bueno, una. Te voy a dar dos respuestas. Una, desde nuestra infancia ya traemos, hay muchos rollos mentales de inseguridad, ¿no? Y a veces estas situaciones emocionales pues vienen, digamos, influenciadas desde estos primeros contactos que tuviste. En tu casa, si a lo mejor eras un niño tal vez reprimido, que no te permitían expresarte, o que cada que tú te expresabas, la regabas, era un error y tus papás te lo marcaban. Entonces, desde ahí ya traes un rollo de inseguridad desde la infancia, ¿no? En la escuela lo mismo, ¿cómo establecías estas relaciones sociales con los demás? Entonces, de entrada, esto es un tema que ya lo traemos por infancia. Y punto número dos, el miedo, pues, es una emoción natural. Pero ¿qué viene atrás de esto? Pues esta inseguridad, porque sientes que vas a ser juzgado en el momento en el que te paras frente a un público. Te empieza a dar miedo porque estás pensando por el otro. Te estás haciendo ideas de que, el otro me va a juzgar, el otro me va a medir, el otro me está poniendo a prueba. Entonces nos estamos enfocando más en ellos que en mi mensaje, ¿no? Y entonces esto alimenta mucho más el miedo. Definitivamente. Y es algo que yo les digo mucho, cualquier miedo normalmente lo vas a ir eliminando con técnicas, con aprendizaje, y es un ejemplo que les digo siempre, te da miedo emprender, y muchos me escriben, me da miedo emprender, pues es que te da miedo lo desconocido, te da miedo Sí. algo que no sabes cómo va a funcionar y no tienes las herramientas para poder hacer que funcione bien. Entonces, Sí. si te da miedo pararte frente a una audiencia, no importa el tamaño, normalmente es porque no sabes las herramientas y no tienes esos anclajes que te van a dar esa seguridad de poder comunicar algo enfrente de la gente, ¿no? Sí, totalmente. Y hay muchas cosas que te pueden dar miedo, pero no sé, te puede dar miedo empezar a cocinar, te puede dar miedo aprender a nadar, por ejemplo. Claro. ¿Cómo vas a aprender a nadar? Haciéndolo. Practicando. Solamente así. Entonces, yo creo que esta parte de hablar al público necesita práctica. Y práctica a lo mejor con el hijo, con la amiga, contigo mismo en el espejo. O sea, que te puedas empezar a medir. Obviamente, si ya después quieres tomar decisiones más inteligentes, pues entonces ya inviertes tu tiempo y tu dinero, pues tomando un curso que te enseñe exactamente estas técnicas, ¿no? Entonces, estamos aquí haciendo un curso de técnicas para hablar en público para emprendedores. Este ya es espectacular. Este curso va a estar disponible en titoayuda.com y en tu página Ale Huerta, sí, alehuerta.com. alehuerta.com, titoayuda.com. Es un curso que va a durar 6 horas con técnicas, todo muy práctico, tips, rituales que puedes hacer antes de tu taller, cómo organizar y cómo debe ser la estructura de tu plática, esos mitos que hay sobre las técnicas de hablar en público, si se me quita el miedo, no se me quita, o siempre seré penoso. Vamos a hablar sobre verbalidad y no verbalidad, o sea, cómo hablar en público sin hablar. Cómo hablas con el cuerpo, que es bien Sí. importante. Hacemos muchos ejercicios, muchas técnicas. Cómo jugar con tus tonos de voz, cómo bajar la voz, cómo subir la voz, cómo hacer silencios. Cómo hacemos todo esto por medio de una técnica bien importante. Cómo iniciar tu presentación. Usamos la técnica eye catchers, que es bien importante. Cada vez que inicies cualquier plática o capacitación, hacer un buen inicio, les damos un montón de técnicas para esto. Cómo cerrar con emoción, cómo desarrollar tu tema, cómo trasladarte sobre el escenario, cómo mover tus manos,
cómo hablar con tu cara, todos estos temas, y al final terminamos con 37 tips generales para hablar en público. Es un taller espectacular, perfecto, concreto para toda la gente que quiere mejorar sus técnicas para hablar en público, desarrollar mejor sus ideas, que repito, es para todos. Repito, esto no es para solamente el que quiere ser orador, no todos. Quieres ganar más dinero, quieres que tu jefe te ascienda, tienes que aprender a desarrollar tus ideas. Este curso está disponible ahí online, lo compras una vez y lo ves de por vida, invierte en ti para que mejores esa parte, está espectacular. Así que váyanse a tituayuda.com, alehuerta.com, y ahí lo pueden encontrar en cualquiera de las dos plataformas, ahí lo adquieres, esto va para todo Latinoamérica, todo Estados Unidos, todo Europa. No hay límites, todos necesitan aprender, lo que vimos es general de todo. ¿Con qué te has quedado de este entrenamiento? ¿Qué has visto tú? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha gustado de esto que estamos haciendo? A mí me gusta mucho siempre observar la actitud de las personas. Entonces yo me quedo con que si tú quieres hacer algo en tu vida, lo que sea, ten actitud, o sea, ten esta disposición. No importa que no seas un experto, todos empezamos así. Entonces, que tengas actitud, que digas, ok, bueno, tengo un montón de muletillas, pero quiero responsabilizarme, quiero practicar y quiero mejorar. Y entonces le pones actitud, te diviertes y entonces todo fluye muchísimo mejor. Yo sí, me quedo con eso.